Mis queridos amigos, buen día y bienvenidos. Saturno es hoy sábado 12 de junio, el regente del día, y la luna transitando hacia la casa de Tauro y muy repotenciada por una constelación de estrellas. Es lo que nos motivará a la reflexión positiva. En primer lugar, muchos son los que deben de mirar y de ajustar presupuesto antes de irle a dar rienda suelta al deseo de hacer esa vida social. En la mayoría de los casos, la verdad es que sería un gran error pensar en diversiones y en gastos innecesarios. Los nativos más favorecidos en lo laboral serán los que pertenecen al elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Pero ya en el caso del amor, esa misma vida social que quieren llevar algunos pudiera traerle serias complicaciones con la pareja, porque aparte de que no están al día en las obligaciones del hogar, pues muchos albergan esa tendencia hacia la infidelidad. Difícil día para manejarlo, pero no es imposible para triunfar, eso sí, evitando el peligro. En el aspecto sentimental, los nativos más favorecidos serían los del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Una sugerencia les hago, y es muy especial, que de parte de la luna es de que se dediquen un poco más a la pareja. Muchas se sienten abandonadas y solo utilizadas. El siguiente es el mensaje de los astros para el día de hoy. Aries, hoy es sábado y alguno de estos nativos regidos por Marte no tendrán que trabajar. Sin embargo, son posibles unas ofertas que valdría la pena analizar si es que no están conformes con la labor. En el amor deben de trabajar y cultivar esa tolerancia. Nadie es perfecto y por supuesto tampoco la pareja. Todos cometemos errores. A nivel de la salud, debieran de empezar una rutina de ejercicios y cambiar los alimentos porque se prevén problemas de salud. Tauro, queriendo liberarse del yugo que para alguno de estos nativos representa el hecho de trabajar para una empresa, muchos de estos nativos quieren independizarse. Así que revisen chakras y no se vayan a involucrar con nativos que pertenezcan al elemento aire, Géminis, Libra o Acuario. Ya en el amor, la luna los hará parecer muy atractivos, tanto a ellas como a ellos. Eso es bueno para los solteros, a los cuales se les facilitaría la conquista. Si ya están casados, pues hombre, eviten las tentaciones. Géminis, los nativos de este signo que tengan que trabajar hoy, sábado, tendrán un día bueno, animado y con muy buen rendimiento, incluso en el campo económico. Los que no tengan que trabajar debieran de preocuparse un poco más por la salud. ¿Cómo? Haciendo mucho ejercicio, gimnasia, ojalá el aire libre, y evitando esa vida sedentaria, recurriendo a una dieta alimenticia sana. En el amor existe cierta preocupación porque se está palpando que el amor se marchita, que la pareja se aleja y que deben de hacer algo cuanto antes. Cáncer. Si no tienen que trabajar, deben dedicarse al descanso, al relax, sin desconocer que tienen una familia, a la pareja, los hijos y que el hogar siempre habrán cositas para hacer. Apretar una tuerca, limpiar una ventana, algo se presenta. La idea es descansar compartiendo la vida con sus seres más queridos. Y en la noche, éxitos, romance en alto nivel gracias al influjo de la luna, regente del signo. Algo que deben de evitar, por supuesto, es la vida social. Leo, Marte, Júpiter y el Sol, regentes del signo, han formado un trígono y es muy favorable. Es un sábado muy especial para revisar proyectos, organizar documentos,
planear mejor el futuro y trazar estrategias para conseguir ingresos extras en el amor. El día será especial para los solteros. Venus tiene trabajando tiempo extra a Cupido. Pero eso sí, deben de abstenerse de entregarle el corazón a nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Para tener éxito, no presuman lo que no son. Virgo, ¿alguno de estos nativos regidos por Mercurio? Posiblemente tengan la oportunidad de conocer el rostro de la traición ahí en el sitio de trabajo. Si esto sucede, no hagan nada. Protéjanse, porque con seguridad los ataques seguirán. Urano y Neptuno, que están en línea, me dicen a mí que deben de seguir siendo celosos con el manejo de la economía, en el amor. Y en el caso de las parejas distanciadas, sería conveniente planear una cena romántica. A nivel de la salud, sigan protegiendo las vías digestivas. Libra, el trabajo lo realizarán en un ambiente tranquilo, porque no hay conflictos. En lo que sí deben de tener mucho cuidado es en ese manejo de las finanzas, porque algunos se sentirán tentados por esas ofertas promocionales, comerciales, de televisión y de radio. En el amor, cálmense. El propio regente Venus, en una elongación, me dice a mí que hay actitudes de la pareja que no logran comprender, y eso los podría irritar, porque no se sientan tranquilamente y le preguntan qué es lo que está pasando. ¡Hagan eso! Escorpio, la tendencia hoy de alguno de estos nativos es hacia la vida social. Eso no es malo. El cuerpo y la mente necesitan salir de la rutina laboral. El problema es que, de acuerdo a esa posición de Neptuno, en la mayoría de los casos, pues no hay presupuesto. Porque si hacen una lista de necesidades ahí en el hogar, la lista sería muy larga. Yo simplemente los llamo a la reflexión. En el amor, es posible que algunos conozcan una persona que los impactará. Tengan mucho cuidado. Sagitario, alguno de estos nativos que están regidos por Júpiter debieran de hacer planes para mejorar en todo sentido. Muchos tienen trabajo, pero el dinero no les rinde. Otros trabajan con desgano. Algo pasa, y ese algo es, pues, que la mayoría están invadidos de energías negativas. En el amor, Venus se encargaría de que la noche, pues, fuera romántica, en el caso donde la chakra del amor no esté averiada. Si algo le sale mal, quedaría comprobada la afectación de ese chakra. Capricornio, por más jugoso y rentable que les propongan algunos negocios a estos nativos regidos por Saturno, hoy no les conviene mover un dedo en ese sentido. Primero, porque hay energías negativas. En segundo lugar, porque no hay para invertir. Y finalmente, porque no les convendría hacer negocios con nativos del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, ya en el amor. Mientras que no le bajen a esa agresividad y que busquen el diálogo edificante y constructivo con la pareja, el futuro de la relación seguirá siendo incierto. Acuario, hoy sábado, Marte y Neptuno en línea van a favorecer a los nativos de este signo regido por Urano, a los que hayan tenido o que tengan problemas, ya sea ahí en el sitio de trabajo o en el hogar, porque los conflictos empiezan a desaparecer. Ahí en el amor, la luna le sugiere dedicarle más tiempo a la pareja y a la familia en general. A nivel de la salud, los excesos, los malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria que muchos están llevando los pudiera perjudicar. Hagan gimnasia y consuman mucha agua. Piscis, los nativos de este signo regido por Neptuno, que no tengan que trabajar,
deben dedicarle el día a organizar las ideas, revisar documentos relacionados con propiedades y obligaciones financieras. En el amor, Venus está transitando hacia la casa de Libra y esto indica que el día estará marcado por la pasión, solo que la chakra esté averiada podría dañarlo todo. A nivel de la salud, pudieran verse afectados los miembros inferiores. Si esto ocurre, visiten al médico. Mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros en nuestro programa en el día de hoy. Les recuerdo visitar mi página de Facebook bajo Astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube, suscribirse, mi página web www.albertoroy.com y también me hallan en Instagram. Yo me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz, la armonía y la felicidad. Y les deseo de una vez un feliz domingo en familia. Dios los bendiga.